Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy hicimos el video un poquito diferente. Hice el arreglo primero, ya lo vieron. Quería hablarles sobre el arreglo. Ya sabe que uso siempre el mismo sustrato
que es el Miracle-Gro para cactus. Y viene en la bolsa naranja y yo le añado perlita y un poco de esa piedra color rosita que ayuda para drenaje. ¿Qué le iba a decir? Obviamente me gusta hacer arreglos así, no estoy buscando que crezcan, solamente quiero algo bonito, aunque sea temporario, no sé, veremos a ver, porque algunos de estos crecen bastante lento, aunque hay bastante espacio, tiene mucho sustrato para que las raíces se rieguen. Yo tengo una maceta blanca, ya lleva no sé cuántos años y yo le puse mucho cactus, eran pequeños y ahora están grandotes y siguen creciendo. Como bien, no sé si vieron en mi Instagram, uno mide 32 pulgadas, so han crecido mucho, so pueden que crezcan. También esta macetita chiquita, esta maceta yo la tengo hace tiempo, es viejita, la conseguí en el Goodwill. Siempre me gusta conseguir estas macetas así en el Goodwill. Esta macetita pequeña también recientemente la conseguí en el Goodwill. Lo que tiene un hueco, esta vez no le cubrí el hueco con malla, sino lo que hice es ayudé a la raíz que saliera por abajo para que sí pueda crecer, no se quede estancado en esa maceta, sino la raíz va a salir por ahí y se va a crecer. Así mismo me pasa con algunas de mis plantas grandes, cuando yo la pongo en maceta, cuando me doy cuenta que el cactus se está poniendo demasiado grande o cualquier planta, cuando vengo a ver es que rompió raíz por el hueco. So, pienso que va a pasar lo mismo con esto. Está en maceta cerámica, so yo le pondría ojo, esto yo lo pondría en un sitio donde está bastante protegido. Puede quedarse en esta mesa que tiene una sombrilla que ayuda a proteger con un poco del agua, pero si yo viera que ya se moja y veo que va a seguir lloviendo seguido día, bueno, yo posiblemente lo movería a un sitio donde definitivamente no coja más agua. So, eso es lo que hay que estar pendiente con los cactus que están en así, especialmente porque es nuevo, no está, no hay raíces ocupando mucho espacio. Ahora, sí me doy cuenta que algunas plantas que se pone duro porque ya está viejo y la raíz está bien grande, aguantan mejor el agua, la lluvia, no se pudren porque no absorben tanto el agua. So, si ya como 2 años de aquí coge unos días de agua, yo pensaría, en mi opinión, que está bien. Eso es mi experiencia con muchas de mis plantas que ya son viejísimas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, espero que les haya gustado y que lo inspire con creatividad. Yo quería ponerle una casita, pero no podía usar la casita y esta macetita, so decidí ir así y me gustó mucho la idea como quedó. Gracias, que Dios le bendiga, no se olvide de darle like y compártame y seguirme en mi Instagram. Yo sé que es inglés, pero ahí siempre puede ver muchas cosas que pongo. Me pueden hablar en español, yo les contesto. Ok, que tengan un día, bye.